Buenas tardes, amantes de deportes. Estamos aquí presenciando el partido entre Gregorio Luperón y la George Washington. Estamos transmitiendo hoy desde la George Washington.
Buenas tardes, amantes del deporte. Estamos aquí presenciando el partido de vuelta entre la Luperón y los Trojan de la George Washington. En este día de hoy veremos si George Washington podrá quitarle la racha a la Gregorio Luperón de 11-0. Mientras George Washington llega con 9-3, 9 juegos ganados y 3 perdidos, también podemos decir que son los dos mejores equipos de la temporada. El roster para hoy de la George Washington tendrá a John Legrand como primer bate, quien estará jugando en el center field, a Kevin Ferreira. Bueno, como decía, tendremos a Kevin Ferreira, quien estará en el shortstop, y tendremos a Jason Hernández, quien será nuestra segunda base, a Melvin Paredes, quien estará cubriendo la esquina caliente, a Jim Paredes, quien será nuestro left field, a Yomil Díaz, que será nuestro catch estelar, y Eloy Ramírez, nuestro DH, y Osvaldo Ramos, nuestro jugador referente, estará en el right field. El pitcher estará a cargo de Justin Rodríguez. Es curioso, Carlos, porque Justin Rodríguez acabó de pichar el último juego contra el Luperón. Bueno, en la caja de bateo tenemos a John Legrand, quien ha cogido 12 juegos y tiene un promedio de bateo de 3.95, el promedio más alto de todo el equipo. Primer picheo. Mala. Viene el segundo lanzamiento. Y esta se fue de foul. Bueno, curioso decir que John Legrand ha tomado 38 turnos, de los cuales ha conectado 15 hits. Y ha sido envasado con base por bola 9 veces. Segunda mala. 2 y 1 el conteo. También cabe destacar que es el jugador con más carreras anotadas del equipo, con 18. Otro roce que se va de foul. Ahora el conteo se cuenta nivelado. 2 y 2. Se prepara el pitcher para el quinto lanzamiento. Strike out. Our scoreboard is having a problem. Ha caído de primer out para la George Washington. John Legrand ha sido punchado. Okay. We're back. En el montículo se encuentra Kevin Ferreira, nuestro shortstop. Primer strike para el bateador de la Gregorio Luperón. Oh.
Como nosotros. Really? That's no matter. Batazo que se va de hit hacia el left field. Primer strike. Y el equipo que se encuentra defendiendo es la George Washington ahora mismo. Y en el montículo se encuentra Justin Rodríguez. El jugador se va a robo y es safe. Llega quieto. Bueno, y uno el conteo. Bueno, es curioso. Justin Rodríguez ha tenido 4 juegos, de los cuales ha ganado 2 y ha salido sin decisión de 2. Y tiene una efectividad de 2.59. Una de las mejores del equipo hasta ahora. Solo por atrás de Andrelis Payán, el jugador que anteriormente que el pichó el juego anterior. El conteo se encuentra 1 bola y 2 strike. El jugador de segunda amenazando para robo. Dos y dos. O sea, a nivel de conteo, 3 y 2. Tiene el agua al cuello. Tiene la cuenta máxima ahora mismo. Sabrá nadar. Saca roletazo por tercera ya y la deja escapar. El jugador llega safe. Hombre en primera y en segunda con un out. Nuestro pitcher Justin Rodríguez se encuentra en un pequeño problema defensivo. Primera mala. Uf, swing. Un swing agresivo. Primer strike. El swing de ese, curioso, el swing de ese jugador me pareció el del legendario Barry Bonds, con esa ferocidad en el, al momento de, y esa fuerza al momento de hacer el swing. Dos y uno el conteo, una mala y 2 strikes. Saguatazo de fly que se va hacia el center field y la bola pica buena y será un doble. Se le escapa.
1-0 se encuentra el juego con un solo out. Uno por cero se encuentra el juego. Hombre en segunda y en tercera. Con un solo out. Bueno, parece que el coach de la Luperón ha mandado al jugador a que toque. Y va a ser un toque sorpresa. Se da cabatazo que pica de hit. En el center field. Y así va a la segunda, la dura Luperón, para aumentar su ventaja. Jugadores en tercera y en primera ahora. Se puede notar que el pitcher Justin está teniendo algunos serios aprietos en este inning. Observamos cómo la de Luperón ha hecho un cambio. Ha puesto un corredor emergente para así tratar de empujar otra carrera. O puede ser otra estrategia de que el jugador se robe la segunda almohadilla. Hombre en primera y en tercera con un solo out. 2-0 se encuentra el partido. Parece un poco mala. 1-0 el conteo. Bola que se va de foul, hacia atrás. Lo interesante de este partido es que es muy diferente al partido de ida que tuvieron, ya que en el otro partido el bateo de la Gloria Luperón fue escaso, al igual que la George Washington. Sí, estaba muy cerrado ese juego. Pero en este inning vemos como, en este primer inning vemos como la Gloria Luperón ha despertado su bate y ha comenzado a dar hits. Lanzamiento. Foul. En el último momento la bola se fue hacia el foul, pero si esa bola había caído en una zona buena, hubiera sido un batazo muy peligroso, porque hasta el hombre de primera hubiera podido bajar a la carrera y el juego se hubiera puesto 5-0. Segunda mala. 2-2 se encuentra el conteo. Con jugadores en primera y en tercera base. En serios problemas ahora el pitcher Justin. Lo han ponchado. Ya con este out, el pitcher Justin libera un poco su carga, ya que con un rodado o con un ponche puede terminar la entrada.
Corredor de primera que se roba la segunda base. Bueno. Interesante, ya que Yomil Díaz se obtuvo de tirar la bola hacia la segunda base para prevenir que pasara lo que pasó en el anterior juego, de que había un jugador en tercera y pudo anotar por un disparo hacia la base intermedia. Pierde la bola el catcher. Segunda mala. 2-0 del conteo, corredores en segunda y en tercera base. Tengo el bar. Cuatro malas, el jugador se ha ganado un boleto directico hasta la primera base. Ahora se encuentran las bases llenas para el pitcher Justin. Ahora vemos cómo sale el manager Ketch a conversar con Justin. Ahora mismo Justin se encuentra en serios problemas, ya que con un toque o con un pequeño hit le pueden hacer. Una bola sobre strike, base llena, 2 outs. Strike. Le tiró la recta mitad a mitad. Una bola, 2 strikes. Strike out. Justin Rodríguez ha salido de su problema después de tener la base llena.
Ahora vemos cómo se preparan los muchachos de la Luperón para empezar. Para empezar, la baja del primer inning. Cuando vemos en el home plate a John Legrand, quien ha tomado 38 turnos al bates, de los cuales ha conectado 15 hits y ha anotado 18 carreras. Y rodado que se va por la base intermedia. Primer hit para John Legrand. Cuando vemos a los muchachos de la George Washington dándole apoyo a su jugador. Ahora vemos en el home plate a Kevin Ferreira, quien es nuestro shortstop. Y en el círculo de espera tenemos a Jason Hernández. Bola, primera mala para Kevin Ferreira. Podemos ver cómo los muchachos de la George Washington tratan de distraer al pitcher de la Gregorio Luperón. Es interesante, Kevin Ferreira en 12 juegos ha tomado 36 turnos al bate, de los cuales ha conectado, pienso que de todos esos hits, solo ha podido impulsar 3 carreras. 2 bolas, 0 strike. Cuando vemos a John Legrand amenazando en la primera base. Dos bolas, un strike. Vemos a John Legrand despegando, amenazando de Robbie el disparo y llega. El primera base ha botado la bola y John Legrand se dirige hacia la segunda base y llega. Safe. Tres bolas, un strike y un hombre en segunda para George Washington. Y esto es... elevado, que se va directo hacia el right field. Esa primera base tiene un lanzamiento esa al home plate. Bueno, ese tipo de lanzamiento hacia el home plate es para prevenir de que el jugador anote la carrera. Muy buena elección de right field para hacer ese disparo. Un hombre en primera y uno en tercera, cero out para la George Washington. Y al contrario de los otros juegos, han despertado los bates. Uf. Un swing potente ese de Jason Hernández. Cero bola, un strike, hombre en primera y en tercera. Cerrando el primer inning. Cuando vemos a Kevin Ferreira, se está preparando en la primera base. Y es un fly que se va hacia atrás y se va de foul. Dos strikes sin bola para Jason Hernández. Y vemos en el círculo de espera a Melvin Moronta, quien es nuestra tercera base. Dos strikes, cero bolas, cero outs. Corredores en primera y en tercera. Bueno, aquí vemos que la George Washington no se quiere quedar atrás y quiere por lo menos empatar el juego.
o anotar una carrera. Otro batazo, el que se va hacia atrás. Foul. Y acaban de poncharlo. Bueno, acaban de ponchar a Gerson Hernández para obtener el primer out de la entrada. No es muy sorprendente esto, ya que Gerson Hernández tiene un average de bateo muy bajito de 1.67. En 36 turnos al bate, solo ha podido conectar 6 hits. Cuando vemos a Melvin Moronta, el que se pierde la bola ahí, Kevin Ferreira se va directico hacia la segunda base. Bueno, creo que Melvin Moronta logrará impulsar la carrera, ya que en sus 12 juegos ha tomado 36 turnos al bate, de lo cual ha conectado 15 hits y solo ha sido ponchado 5 veces. Y tiene el mayor número de carreras impulsadas para el equipo, que son 11. Uf, swing agresivo. Primer strike. Dos bolas, un strike. Bueno, el promedio de bateo de Melvin Moronta es de 417. Un promedio altísimo. Yo creo que es el más alto del equipo. Seguido después por Osvaldo Ramos, el noveno bate del equipo, que tiene un promedio de 346. Uf, nuevamente otro foul. 2 y 12, el nivel de conteo a Melvin Moronta. Mientras vemos en el ciclo de espera a Jim Paredes, nuestro quinto bate. En ese instante se le acaba de llenar el conteo a nuestro bateador. Veremos este picheo nuevamente. Vemos como los muchachos siguen tratando de distraer al piche de la Gregorio Luperón. De lograr Melvin Moronta envasarse,
Nuestro quinto bate, Jim Paredes, tendría la capacidad de producir la carrera que el equipo necesita para empatar el juego. Y como sabemos, Jim es uno de los jugadores con más contactos en el equipo. No solamente uno de los más rápidos, Carlos. Tremendo fly que se va de foul. Como decía, no solamente uno de los jugadores con más contacto, también es uno de los jugadores más rápidos, ya que su primer jonrón ha sido de un jonrón de pierna. Esto quiere decir que corrió todas las bases. Importante destacar que el jugador más rápido con el que contamos es Alatier Carmona. Es el corredor emergente del equipo. Saca batazo, que pica, bueno. Y llega la primera para la George Washington. Ahora el juego se pone 2-1. A favor, pero todavía está a favor de la Luperón. Jugadores en primera y en tercera. Con esto el juego se pone a ley de una carrera para empatarse. Como anteriormente dije, vemos que los jugadores han dado toda la fuerza en los bates. Y han conectado. Debido a problemas técnicos, la transmisión se tuvo que caer por unos minutos. Pero ya estamos de vuelta. 2-2. Se encuentra el juego. Hombres en primera y en tercera. Aunque tenemos problemas con la tabla de... Con la tabla de anotaciones. Segundo strike, ponchado. Tercero strike, ponchado. Jim Paredes. Y así el equipo de la Luperón puede conseguir el segundo out de la entrada. El juego se encuentra 2-2. Un hombre en segunda. Cuando tenemos en el home plate a nuestro catcher, los mil días. Se prepara el pitch de la Gregorio Luperón. Y es un fly que se va para hacia entre el medio del left field. Es capturado. Para culminar el inning. Ahora veremos hacia los Trojans en la defensa.
2-2 se encuentra el partido. Cuando vamos a iniciar el segundo inning. Queremos decirle que ya hemos arreglado los problemas técnicos que teníamos. O todo está en orden nuevamente. Ahora veremos si Justin Rodríguez puede salir de este inning sin que le hagan una sola carrera. Cuando es su primer picheo es primer strike. Buen strike, es en la esquina, Carlos. Batazo hacia el jardín izquierdo que se convertirá en un triple para Gregorio Luperón. Queremos dar un pequeño anuncio ya que tenemos al director del piso de la George Washington Mirror Communication, al señor Juan Villar. ¿Quién les quiere decir una palabra a los muchachos de aliento? ¿Cómo está el juego? Bueno, señor Villar, el juego ahora mismo se encuentra 2-2. Bueno, muy buenas tardes a las personas que nos están siguiendo. Hoy estamos en el segundo juego y definitivamente que nuestro equipo está haciendo una labor excelente. Y nosotros esperamos que puedan llevarlo de una manera consistente el juego tal y como ha ido ocurriendo hasta ahora. Así que es una tarde bella y es una tarde súper hermosa para ganar. Así que nuestro equipo ganará. Roletazo por tercera. Foul. Ay, no. Queda perdido Melvin Moronta. Y el jugador llega quieto. First base. Hombre en tercera y en primera. Serve strike. De nuevo a Justin Rodríguez. Será complicado el Igne. Podrá sacar el juego. Podrá sacar este inning sin tener ninguna carrera. Parece que el coach de la Gregorio Luperón ha sugerido un toque para forzar a que la base se llene. Ya que si el pitcher decide tirar hacia la primera base, el jugador de tercera podría anotar. Y eso lo hizo por segundo. Como lo pudimos apreciar ahora mismo, fue una buena técnica de Alagrero Luperón para así poder llenar las bases. Bueno, nuevamente Justin Rodríguez serán complicadas las cosas en este inning. Cuando vemos que hace su primer picheo y es bola. Tiene bien apretadas las cosas ahora mismo Justin. Y eso que solamente para estar el conteo estar 1-1. Lo único que lo podría salvar de que no le anotaran una carrera sería un fly. O un ponche, efectivamente. Segunda mala. 2-1, se encuentra el conteo. Este es un momento decisivo para Justin. Ya que aquí él pudiera, si sacara los tres outs, él fuera el héroe del equipo. Pero de lo contrario, sería el club. Es un fly que se va alto y es cerca de la base intermedia.
y es capturado por el shortstop para así obtener el primer out de la entrada. Bueno, como decía, si Justin logra sacar los tres outs, podría sacar, tratar de sacarlo con un doble play o un ponche y un out. Sin que le hagan una carrera, se podría convertir en el héroe de este partido. Primera mala que se le va de las manos al catcher. Piconazo que pierde el catcher. Y así baja la tercera para el goleador Luperón. Hombres en tercera y en segunda. Un out. Dos bolas. Sin strike. Como dije, ahora las cosas se le están complicando demasiado a Justin Rodríguez. Definitivamente, se le están saliendo de las manos ahora mismo. Podemos ver ahora cómo tiene ahora dos jugadores más, cada vez más cerca de del home plate. Definitivamente un hit acabaría en grande este inning. Y de perder hoy, sería su primera derrota de cuatro juegos que ha pichado. Este sería su quinto juego, de lo que ha ganado dos juegos. 3-1 el conteo, jugador corredores en la segunda base y en la tercera. Se le llena el conteo, el bateador sabrá nadar. Y es un rodado que va hacia la tercera base. La toma el queche. Están careando el corredor. Ahora tienen que correr. Y esto es out en el home play. El jugador de tercera es puesto out en el home play. Buena estrategia del jugador de tercera de mandar a la pelota home para así limitar al corredor de la Luperón. Definitivamente, Carlos. Se han ahorrado una carrera menos para hacia ellos. Buena decisión de Melvin Moronta. Ahora solo resta esperar que puedan irse solamente con una carrera anotada. Strike one. Primer strike. Poco a poco a Justin Rodríguez el juego se le ha ido desapretando, ya que contar con la base llena en un inning y lograr que solo ya no tenga una carrera es algo grandioso. Es ver algo como que algo que se le iba de las manos pudo arreglarlo. Es algo increíble realmente. Es una carrera. Una carrera. La dejó botar el coche otra vez. Ahora vemos como la bola se ha incrustado en la malla. Y eso es una carrera directa. Porque la bola se encuentra fuera de juego. Tiene la ventaja. 4-2. Y la Luperón mantiene la ventaja. Con dos outs a Justin Rodríguez, las cosas se le han complicado demasiado en este inning. Quiero darle unas congratulaciones grandes a ustedes por una buena llevada de jugada a jugada. ¿Okay? El juego estaba apretado, pero creo que los errores están cometiéndose
muy continuos. Efectivamente, como nuestro profesor González ha dicho, los errores se están cometiendo demasiado, pero cabe destacar que los jugadores de la George Washington han estado todo su bateo, contrario al otro juego donde pudimos presenciar que eso, la George Washington solo pudo conectar dos hits. En mi opinión, Carlos, yo creo que en donde están fallando ahora mismo es en la defensa, ya que están cometiendo demasiados errores. Ahí podemos ver como Jocelyn Rodríguez le otorga al bateador un boleto a la primera. Bueno, creo que Carbón debería ya estar calentando otro de sus pitches, como Cristian Vázquez o el mismo Payán, quien pichó el otro juego, porque el juego se le está saliendo de la mano a Jocelyn Rodríguez. Saca batazo elevado, que se va hacia las gradas. Podemos seguir a la eufórica grada mientras recibía ese foul. Dos bolas, un strike. So we got a one on third and second with two outs. 3-1 count. Podremos ver ahora si el pitcher Justin le podrían anotar otra carrera o solamente irse con dos carreras. And that's a walk. Parece que hay un problema, pero sí, era base por bola. Le he dado nuevamente otro boleto. Bueno, ahora nuevamente se le llena la base a Jocelyn Rodríguez. Esto ha pasado dos veces en un mismo inning. Creo que seriamente Carbón se debería estar planteando si cambiar el pitch. No solamente dos veces, Carlos, sino que las dos veces han sido consecutivas. Bueno, vemos en la zona de calentamiento como Carbón ha decidido poner uno de sus pitches a calentar. Creo que a Justin lo van a sustituir en este inning. Strike one. O en el inicio del otro. Primer strike. Ahora se anibra la cuenta. 1-1. Swing and a miss, strike two. Tenemos al pitcher Justin con el bateador de la Gregorio Luperón, que lo tiene con una mala y dos strikes. Y vemos strike que lo acaba three, de ponchar. Ese perreo de Justin Rodríguez me recuerda al difunto José Lima. Hizo lo mismo que hacía José Lima cuando ponchaba un bateador.
Bueno, ahora vemos cómo se prepara Luis Rodríguez, que es golpeado por la pelota y se gana un boleto directo hacia la primera base. Ahora viene nuestro jugador designado, Eloy Ramírez. Rápidamente la George Washington ha colocado un jugador en la primera base. Primera mala. Cuando vemos en el círculo de espera a Osvaldo Ramos, el jugador referente del equipo. Es el segundo jugador con más fuerza, a mi parecer. Creo que tiene el segundo mejor promedio del equipo de bateo. Vemos cómo Luis Rodríguez se ha ganado un boleto directico hacia la segunda base, ya que la bola pasó a zona muerta. Pero vemos como el manager de la Luperón fue a reclamar esta acción. Podemos oír la hermosa canción que están en las gradas. En particular, este juego no fue como el de la otra vez, que la grada estaba muy dividida. Sí, aquí podemos ver que mayormente las gradas están apoyando a la George Washington. Hombre en segunda, un strike. Primera mala. Cuando se encuentra, Ramírez. Dos uno, se encuentra el conteo para Ramírez. Cero out, con corredores en la base intermedia. Y Ramírez es ponchado. Mientras se encuentra en el home plate, nuestro bateador estelar, Osvaldo Ramos. Muchos dicen que es nuestro mejor jugador hasta el momento. Cuenta con un promedio de 346 en 12 juegos. Recalcando nuevamente, acabo de mencionar que Osvaldo es el segundo con mejor promedio de bateo en el equipo. Es uno de los mejores bateadores que tenemos ahora mismo en el equipo de la George Washington. Saca batazo. Lo toma el segunda base. Batazo que se va de fly hacia el right field. Y allá captura el segunda base. Para hacer el segundo out de la entrada. Tremenda manera que fue a buscar esa bola en segunda base. Jugadas así son un poco riesgosas, ya que podría chocar con el right field y la bola caerse. Y el jugador de segunda hubiera podido anotar. Dos outs, un hombre en segunda. Cuando viene John Legrand, número 15, tomando su segunda vez bateando en este juego. Recalca que lleva un hit en este juego. Rodando que va a ser el señor Store. Y dispara, y esto es out. Así termina la primera mitad del segundo inning para George Washington.
Bueno, así empezamos el segundo, la baja del segundo inning. Bola. Primer lanzamiento que acaba de ser bola. Strike one. Y ahora con el segundo lanzamiento lo iguala con 1 y 1. Bueno, me sorprende mucho que Carbón haya dejado al pitcher, ya que después de ese funesto segundo inning que tuvo, yo pensaba que lo iba a sustituir. Esto nos demuestra que Carbón tiene una gran confianza en sus jugadores, ya que podemos ver en ese horrible segundo inning que tuvo Justin, y mira, sigue todavía pichando en el tercero. Se prepara el pitcher. Bola. Full count. Tiene la cuenta llena. Tiene el agua hasta el cuello. Sabrá nadar. Foul. Y es fly que se va hacia atrás y que va de foul. Bueno, con este juego la efectividad de Justin le aumentará bastante. Es un fly que se va a hacer left field. Doble. Fue un foul. That's a foul ball. Bueno, el umpire ha declarado que fue un foul. Bueno, ese batazo me acordó al jonrón de Manny Ramírez de 450 pies que se voló el left field. Le da un tique hacia la primera base. Un hombre en primera para Justin. Primer lanzamiento que es bola. El pitch hace un baraje hacia primera base y no pudo atraparlo. Es safe. Ahora vemos cómo el tercera base se va a reunir con el pitcher para armar una estrategia para poder capturar al jugador de primera. Dos bolas sin strike. Un jugador en primera. Creo que nuevamente las cosas se le complicarán. A Justin Rodríguez. Primer strike. 2 y 1 del conteo y el corredor todavía sigue en la primera base. Segundo disparo. Tercera mala. Un jugador en primera, 3 y 1. Segundo strike. Como es de notar, hemos podido ver que el jugador José Abreu está en el bullpen calentando. Parece que lo va a sustituir. Y será próximamente. Bueno, podemos notar unos números interesantes.
Los números de José Abreu son: en 5 juegos ha ganado 2 y ha perdido 1 y ha salido de 2 juegos sin decisión, con una efectividad de 2.92. Ahora mismo acabamos de ver el ponche del pitcher Justin hacia el bateador de la Gregorio Luperón. Ahora mismo hay un strike, un out, una bola mala al corredor de base segunda, y puede tomarla, y la logró tomar. Bueno, importante, en los 5 juegos que José Abreu ha pichado, solo ha permitido 5 hits. Y solo han anotado 6 carreras, de las cuales solo 2 son limpias. Segunda mala. 2 balls, 2 strikes. Parece que el tercera base se acerca a tratar de echarle ánimos a Justin. Primer strike. Entonces, en el conteo. Y es un rodador que va hacia la tercera base. Y la captura Melvin Moronta. No logró sacar el out. Así que las bases tendrán a un jugador en la intermedia y uno en la primera base. Bueno, como pudimos apreciar, el jugador de primera no estaba tocando la base al momento del disparo, por lo que el jugador pudo llegar al 6. Ahora vemos como el coach Carbón se acerca al jugador para hacer un cambio. José Abreu. Bueno, como dijimos, Abreu en 5 juegos solo ha permitido 5 hits. Bueno, ahora vemos como José Abreu se prepara para realizar su primer picheo. Y vemos como el jugador de la segunda base se dirige directo hacia la tercera y llega safe. También hemos podido presenciar que el corredor de primera también puede llegar a la base intermedia. Please excuse the honking at the car. I don't know what happened there. Lo que posiblemente haya pasado, Raymond, es que una pelota haya golpeado algún carro. Cabe destacar que la cabina de transmisión se encuentra arriba del parqueo
de la George Washington. Strike two. Segundo strike. Bueno, a diferencia de Justin, Abreu ha llegado y con sus dos pitches ha tirado dos strikes. Jugadores de segunda y en tercera. Un out. Dos strikes. Y Rodón va hacia la primera base, pero se fue de foul. Ouch. Bueno, y han golpeado al jugador, por lo cual se va directo hacia la primera base. Se le han llenado las bases y se le están complicando grandemente las cosas al pitcher José Abreu. Saca batazo que se va directo hacia el left field. Y viene. Jardinero izquierdo lanza hacia la tercera base. Y viene bajando la quinta para la Luperón. La Luperón mantiene la ventaja por tres carreras. Las bases siguen llenas con una carrera impulsada. Las cosas se le están complicando. Cada vez más a la George Washington. Saque elevado altísimo. Y la captura a nuestra segunda base. Y hace el disparo. Hace el plato. Todo se queda quieto. Sin novedad. Tenemos dos outs. Las cosas siguen llenas. Y el juego está 5-2. Superándonos la Luperón. Sabro se prepara. Swing al aire. Primer strike. Saca elevado que captura el left field para terminar la entrada. Y ahora veremos la defensa de la Gregoria Luperón. ¿Podrán los Trojans superarlos?
Strike. Primer strike. Se prepara el picho de la Luperón. Segundo strike. Cuando tenemos a Kevin Ferreira. Dos strikes sin bola para Kevin Ferreira. Y es una línea que se va. De hit. Quisiera recalcar que fue un out. Todos pensábamos que iba a ser una línea de hit. Pero el segunda base lo ha puesto con su gran disparo, lo ha puesto out en la inicial. Cuando vemos en el home play a Gerson Hernández. Podemos ver que los muchachos de los Trojans siguen tratando de distraer al pitcher. Primera mala. Como podemos observar a Melvin Morón está preparándose para enfrentar al, en el círculo de espera para enfrentar al pitcher. Viene el pitch de la carga de Luperón con su segundo disparo. Y es un strike. Está 1-1 el conteo. Para el pitcher. Strike. Segundo strike. Vemos como los muchachos de la George Washington discuten por este pitcher. Ya que se veía como una bola. Tercer strike. Y Gerson Hernández es sacado. Bueno, Jason Hernández en este juego ya lleva dos ponches. Two outs. Cuando vemos a Melvin Moronta en el home plate. Bueno, cabe destacar que en los 12 juegos que Melvin Moronta lleva, ha anotado 13 carreras. Y ha impulsado un total de 11 carreras. Para llegar a un promedio de 417. Primer strike. Sí, agresivo esa pelota. Abanica. Y Rodolfo va hacia el pitcher y el mismo. Hace la jugada. Los radares así son más fácil que los fly al mismo catch. Un out fácil.
Una bola, solo strike. Primer strike, se anivela la cuenta, 1-1. El umpire ya ha dicho que lo ha pasado el bate. Bueno, podemos ver que José Abreu empezó el otro inning sumamente eufórico y pudo terminar la entrada. Tercer strike, es ponchado. One out. José Abreu ha conseguido el primero de la entrada rápidamente. Parece que no quiere tener problemas. Primer lanzamiento. Mala. Y oh. Es una bola. Empieza el conteo con un 1 y 0. Segunda mala, dos bolas, cero strike, una. El marcador es 5-2. A favor de los visitantes. Primer strike. Cabe recalcar que la Gregorio Luperón no tiene un estadio donde pueda jugar. Wow. 2-2, se le anivela la cuenta. Como dijo mi compañero, la Gregorio Luperón no cuenta con un play para poder jugar. Así que los dos juegos, por esa razón los dos juegos se han jugado aquí. En el juego anterior, nosotros fuimos los visitantes, aunque esta es nuestra casa. Dos, dos, un out. Liberado el conteo. Full count. Ahora el bateador tiene la cuenta máxima. Tiene la soga al cuello. Con ese pichón podrá decirlo. Y es ponchado. Eso lanzamiento de José Abreu, me recuerdan cuando Bartolo Colón empezó a jugar en los Mex, en sus primeros años. Era un pitcher fulminante, no dejaba llenar las bases. Así está José. José, no quiere tener problemas. Two outs. Y se nota que está tratando de enmendar el error de Justin. Bola. Es la primera mala. Strike. Se le nivela el conteo, 1-1. Hay dos outs. Swing and a miss, strike two. Y es un swing agresivo que no toca nada. Es el segundo strike. Tiene una bola. Y hay dos outs. El marcador no se ha movido. 5-2. Que nos superan. Y es el strike out. Strike three. Now we're going to be on the bottom of the fourth.
Let's see what the Trojans can do. Ahora podremos ver a la Gregorio Luperón en la defensa. Veremos si los Trojans nos activamos ahora en el bate. Y cuando vemos a Jim Paredes, que saca elevado, que se va de foul. One strike. Primer strike para Jim Paredes. Y vemos cómo todavía se mantiene el pitch abridor de la Luperón en el montículo. Segundo pichero. Y es un strike. Dos strikes sin bola para Jim Paredes. Jim con un promedio un poco bajito de 1.94 para sus 31 turnos que ha cogido. Aunque han sido punchados 7 veces, tiene 6 hits y ha conectado 2 dobles. Y un jonrón que cabe recalcar que este jonrón fue hecho corriendo solamente todas las bases. En otras palabras, un jonrón de pierna. Po. Pero páralo cuando tú oiga eso. Una bola, dos strikes para Jim Paredes. Se prepara su tercer lanzamiento. Strike out. Y Jim Paredes ha sido ponchado. Ay. De mantenerse así el juego, la Luperón se llevará la victoria nuevamente. Consagrará la victoria, Carlos, porque no solamente eso, sino que seguirá su racha. De 12. Si logran ganar este juego, mantendrán su racha elevándola a 2-6-0. Mientras que la George Washington se mantendrá con 9-4. Cabe recalcar que son los dos mejores equipos de esta temporada. Uf. Primera mala. Bola agresiva. Pudo haberlo golpeado. Cuando vemos a Yomil Díaz, nuestro catcher. Strike. Una bola muy pegada. Se ve en el conteo. Está 1-1. Saca batazo elevado hacia el center field. Y allá la captura. No, para asegurar el segundo out de la entrada.
dos outs, y el marcador no se ha movido todavía, sigue 5-2. Nos estamos siendo superados por la Gregorio Luperón. Primer picheo. Y eso saca roletazo. La tiene tercera, pero el jugador llega safe. Sinceramente, creo que el tercera tenía que dejarle coger la pelota, el shortstop. Y así puede realizar el out más fácilmente. Creo que debería solamente hacer un poco de showtime. El picho toma su tiempo, se prepara. Y es un fly que va alto de foul. Tenemos en el home play a nuestra primera base, Luis Rodríguez. Que tiene un promedio de bateo bajito de 1.60. Con 25 turnos al bate, solamente ha logrado hacer 4 hits e impulsar 4 carreras. Ha sido 5 veces ponchado y ya con él. El pitcher pide tiempo. Creo que la George Washington tiene que aprovechar esto, ya que el pitcher toma mucho tiempo para hacer su picheo. Creo que el bateador puede acomodarse más. Para, lanza y es una bola. Sinceramente, creo que el pitcher debería tomar menos tiempo para realizar su picheo, ya que en las grandes ligas el tiempo es de 23 segundos y Germán, el pitcher de los Yankees, lo tiene por debajo con 19, lo que lo ha ayudado a mejorar su efectividad, ya que los bateadores no pueden acomodarse para recibir el picheo. Luis Rodríguez tiene la cuenta máxima. Este picheo puede ser decisivo. Un hombre primera, dos outs, 3-2 el conteo. Luis Rodríguez al bate. Saca elevado que se va de foul. Tremenda fuerza con la que la golpeó. Se prepara el pitcher con su oferta y saca roletazo. Que captura el tercera base. ¡Y el primero ha botado la bola! Es doble. Será un doble y así baja la tercera carrera de la George Washington. Teniendo corredores en la intermedia. Uy. Y el marcador por fin se mueve. Opa. Bye bye.
que va a ser desde el Philly y anotamos otra carrera. Iba para el home play y es otra carrera anotada. 5 a 4, se pone el juego. El ayer de Washington. Limitando la ventaja. Recalcando algo en este inning, es que hemos anotado estas carreras después de tener los dos outs. Como anteriormente dije, cabe recalcar que Ovaldito es uno de los mejores jugadores del equipo. Y ahí lo pudimos ver. Es el segundo con más. No tienen a nadie calentando, eso es lo mejor. Es el segundo con más fuerza en el equipo, en el bateo, con un promedio de 300 y algo. 346, exactamente. Para ser más exactos. Con este Hicks, logra conectar su Hicks número 10 de la temporada en 28 turnos al bates. Cuando vemos al zurdo John Legrand, el catcher pierde la pelota y Osvaldito se va directo hasta la tercera base. Acabamos de ver que pensaba que podía llegar hasta el home plate, pero la pelota estaba en bola en zona muerta y solo le tocaba una base. Mala. Segunda bola para John Legrand. John Legrand con un average de 395. Con 38 turnos al bate, ha hecho 15 hits, ha impulsado 5 carreras y ha anotado 18 veces. Solo ha sido ponchado 5 veces, con 9 bases por bolas otorgadas. Es un jugador muy efectivo para los Trojans. No por nada es el primer bate. Primer strike. Sí, uno. Y es un elevado que se va de foul por el left. 3-2. John Legrand obtiene la cuenta máxima. Picho podría ser decisivo para este juego. Podríamos impulsar una carrera y empatar el encuentro, una base por bola y tener un corredor, o solamente obtener dos carreras en este inning. Uf, se mantiene el contacto con la pelota, FAO, que se va directamente a la grada. Esperemos que no haya golpeado a ninguno de los espectadores. Bueno, nos informan que la pelota ha golpeado a uno de los espectadores que se encontraba en la grada. ¡Saca! Rodado que va a ser el señor Story. Out, el inicial. Por el segunda base. Bueno, el segunda base estaba muy bien posicionado.
Primera mala. Vemos a Jesús Abreu enfrentando a su primer bateador de este inning. Estamos abriendo el quinto inning. 5-4, ganando la Luperón. En este juego, ambos equipos han tenido mayor contacto con la pelota que en el juego anterior. Segunda mala. Tercera mala. ...3-0 el conteo. Primer strike. Y es el primer strike. A este le llaman el automático. Cada vez que el jugador se encuentra en 3-0 y la bola pasa cerca de la zona de strike, el umpire automáticamente se la da por strike. Y es un pequeño elevado que va a hacer el restore y la atrapa. La captura. Buena atrapada de Kevin Ferreira. Vemos a José preparándose para enfrentar a su segundo bateador del inning. Uf. Swing agresivo. Tremendo foul. Y esto fue el segundo pitch y es una bola. Está 1-1 el conteo. Segunda mala, 2-1 el conteo. Strike. 2-2 el nivel de conteo. Aunque vemos como el coach de tercera está un poco incómodo. Está dudoso sobre el picheo. Porque era un picheo muy pegado. Y eso es lo que va hacia el pitcher. La tiene y sacan el segundo out de la entrada. En este inning como en el otro, José Peña no está buscando complicarse, quiere terminar esto lo más rápido posible. Vemos cómo se abre o se prepara para enfrentar al tercer. Y esperando que sea el último bateador de la entrada para él. ¡Primer strike! Se la puso medio. Después de este juego creo que la efectividad le bajará notablemente a José Herrera. A José Abreu. Porque ha tenido un gran juego. Intento de toque. Y es el segundo strike. Cinco a cuatro, todavía siendo superado por la Gregory Luperón, dos strikes, hay dos out. Este podría ser el último bateador. José tomando su tiempo. Strike out. El catcher con el lanzamiento a primera. Y es ponchado. Ese lanzamiento a primera solo para rectificar el out.
y la George Washington termina el inning de preprimaria 1, 2 y 3. Ahora vemos en el home play a Kevin Ferreira, nuestro tercera base. Que en su primer turno conectó un hit hacia el center field. Primera mala. El pitcher tomando su tiempo, una ventaja para la George Washington. Y es un elevado que va hacia el señor Stoll. Y captura para obtener el primer out de la entrada. El promedio de Kevin Ferreira es regular, porque ha tomado 36 turnos al bate y ha hecho 10 hits. Se ha ponchado 5 veces y ha impulsado 3 carreras. Cuando vemos en el home play a Gerson Hernández, nuestra segunda base. Primera bola. Batazo que se va de foul. Uno y uno, se nivela el conteo. Segundo strike. 2-1. For him looking. Con un out. Cerrando el quinto inning. Los Orioles aún tienen esperanza de tratar de ganar este juego. La ventaja está muy cerrada, solo por una carrera. Cuando vemos que el conteo se la nivela, 2-2. El pitcher que la toma y se produce el segundo out de la entrada. Two outs. Veamos si podremos contemplar lo mismo que pasó en el inning pasado. Pitch. Primer lanzamiento. Y eso es rodada hacia el Celestial que trata de buscarla. Y la pierde. Pero la ha perdido. Primer hit.
de este inning para George Washington es peculiar, porque así empezó el otro inning y la George Washington terminó anotando dos carreras. Podría ocurrir lo mismo en este inning, que después de dos outs la George Washington pueda anotar dos carreras. Cuando vemos a Melvin Moronta que saca elevado, que se va de foul. Tenemos a Melvin Moronta en la primera base, a Jim Paredes en el home plate. Saca elevado, se siente el field. Y es capturada para terminar la entrada. Y acabamos, y así es como se cierra el quinto inning. Estamos abriendo el sexto inning cuando vemos que José Abreu se mantiene en el montículo. Y listo para enfrentar a su primer bateador de este inning. Primer picheo, bola. En este inning se ve como José Abreu viene decidido, como los otros dos innings, y no quiere tener ningún inconveniente. Segunda mala. Two balls, no strike. Dos bolas, cero strike. Cuando vemos que Yomil Díaz se va a reunir con José Abreu, ya que parece que no lo van a concordar con el picheo. No están hablando mucho, ya que podemos ver que están tirando muchas, muchas bolas. Dos bolas, cero strike. José está teniendo un poco de dificultad al iniciar este inning. Tercera mala. Three balls, zero strike. El marcador sigue igual.
5-4, superados por la Gregorio Luperón. 0 outs y las bases están limpias. Primer strike. Llamado al automático. Segundo strike. Full count. Se le ha llenado el conteo. Bueno, vamos con José Abreu. Después de mandar 3 bolas, ha conectado 2 strikes, medio a medio. Elevado que se va de foul. You okay? You struggling with the camera over there? Cuidado, lo sé. Loco. Cuenta máxima. Cuando vemos a José Abreu tomando su tiempo para realizar el lanzamiento. Prepara el sexto lanzamiento y... Otro elevado que se va de foul y trata de obtenerla. El left field, pero no lo logra. El jardinero izquierdo, Jim Paredes. Y es un rodado que va hacia el primera base, la toma y es out. Y parece que el bateador está medio dudoso ya que pensaba que era foul. Y así cae primera out de la entrada. Una. Después de tener 3 bolas, José Abreu ha logrado sacar ese out. Primer strike. Segundo strike. Swing al aire. Un out, las bases siguen limpias. Y todavía la Gregorio Luperón nos está superando. Tercer strike, se lo tomó solito. Ponchado. Y así cae el segundo out de la entrada. Vemos como José Abreu no quiere complicaciones en este inning. Y han culminado los jugadores rápidamente. Bola, primera mala. Eso es rodado que va a ser la tercera base y es out. Por la vía 5-3. Y así culmina.
Y así iniciamos la baja del sexto inning cuando vemos a Yomel Díaz en el home plate. Este sería el penúltimo chance que tienen los Trojans para poder empatar el juego. Cuando vemos que saca batazo, que se va de foul. Dos strikes sin bola. Cuando vemos que se saca elevado. Y es un home run. Ahora. Claro. Un home run. Ahora. Ahora viene el pitcher con su primer picheo y es un strike. Primer strike para Luis Rodríguez. Segundo strike, abanica. Abanica, pero no con mucha fuerza, como podemos ver. Y es un rodado que va a ser por la tercera base y llega hasta el jardinero izquierdo. Luis Rodríguez llega safe. Cabe recalcar que Luis Rodríguez en este inning está de 3-3. Y como vemos, Carbón ha decidido cambiar a Luis Rodríguez por Salvatier Carmona, ya que es el corredor emergente, el corredor más rápido que tiene la George Washington. No solamente eso, sino que también es el jugador que menos veces ha tocado el bate y ha anotado más carreras. Con un total de 8. Con un solo turno al bate ha anotado 8 carreras. Es por la razón de que es el corredor emergente del equipo. Carbón hace esto buscando empatar el encuentro en este inning. Primer strike. Un out, corredores en la primera base y estamos cerrando el sexto inning. El marcador sigue 5-4. Cuando tenemos a Eloy Ramírez en el home plate. Salate ha decidido ir a robo y es safe en segunda. Ha perdido la pelota. Shortstop. No. Dos strikes sin bola. Un hombre segunda con un out.
Bueno, el Ampa ya ha decidido mandar a Salatier para la primera base, ya que Ramírez tuvo un pequeño roce con la pelota y fue foul. Dos outs. Cuando por la base intermedia, sale el tiempo, corre y corre hacia la tercera base y la pierde. Y así caerá la quinta carrera para empatar el juego. Y es un triple para Osvaldo Ramos. Y es el segundo triple en este juego para Osvaldo. Se ha empatado este juego. Tell him in English, what's going on? Y ahí vemos como el equipo de la George Washington celebra el empate. Ahora pueden tomar la ventaja con un jugador en tercera. Oye, ese es el mejor jugador que hay. Ahí está el mejor jugador. So that was a double, right? Triple. Oh, triple. Right. Cuando se prepara John Legrand. Vemos al zurdo John Legrand preparándose. Con este hombre, primer strike, con este hombre en tercera, la George Washington podría conseguir tratar de tomar la ventaja en este juego. Podrían superar a la Gregorio Luperón solamente con un hit o un rodado, el cual solamente buscarían el agua en primera. Fao agresivo que se va hacia las gradas. Dos outs, dos strikes y un jugador en tercera. Cuando vemos al señor John Legrand preparándose. Tercer strike, canchado. Y vemos como el manager de la George Washington ha ido a reclamarle ese picheo a la ampalla. ¿Ya que cree? Que fue bola.
Fly elevado, se siente el field. Y es capturado por John Legrand. Para que así caiga el primer out de la entrada. Estamos abriendo el último inning del encuentro. Vemos como José Abreu se está preparando para enfrentar a su segundo bateador. ¡Strike! Es el primer strike para este bateador. Primera mala, se anivela el conteo. 1-1. Segunda mala, 2-1. Un out, las bases siguen limpias y el juego está empatado. Creo que como Rocale, la George Washington tiene la ventaja de hacer una carrera en la segunda mitad de este inning y salir victorioso y así quitarle la racha a la Luperón. Saca foul que se va hacia las gradas. Última oportunidad para ambos para tratar de desempatarlo. Aunque si no, si ninguno lo puede lograr, se irá a extra inning. 2-2. Ha nivelado el conteo. Dos. Se ha llenado la cuenta. El vaso está lleno. Con una gota se puede rebosar. Cuando vemos a Carbón reclamándole al árbitro, porque él pensaba que había sido un strike. Un out, hombre en primera. Es su primera vez después que José Abreu ha tomado los innings que se le envasa un jugador en la primera. Había terminado los otros tres innings de 1, 2 y 3 en contabilidad de preprimaria. Bola, primera mala. Ve a José un poco diferente al anterior inning, ya que en el anterior inning fulminó a los tres bateadores sin mucha complicación, pero veo que en este inning las cosas se le están complicando un poco. Se nota ligeramente nervioso, creo que está sintiendo un poco de presión en él. Aquí vemos como el tercera base se acerca un poco hacia él. Kevin Ferreira. Dos bolas sin strike. Quisiera aprovechar este pequeño espacio para darle un pequeño saludo a Amelia, ya que me ha pedido que la salude hoy. Dos bolas, un strike. Y el pitch es un viraje hacia la primera base y para tratar safe de capturarlo. Y ese lanzamiento es en la segunda base y es wow. Y así la George Washington tiene el segundo out de la entrada. Lo han cazado en la segunda base. Ahora las cosas se liberan. Se le libera un poco a José Abreu. Sí.
3-1 el conteo. Dos outs. Bases limpias. Cuarta mala. Y se gana un boleto directico hacia la primera base. Como dije, noto a José Abreu diferente a los anteriores innings. Lo noto con un poco de presión ahora. Está tirando demasiadas bolas. Y no lo culpo por tener la presión, Carlos. Estamos en el último inning. Y cualquiera de los dos que anote una última carrera podría llevarse la victoria. Serían dos historias muy diferentes, ya que uno seguiría con la racha y el otro rompería una gran racha en esta temporada. Primer strike. Me encantan la primera. Vemos como la Luperón hace un cambio y pone un corredor emergente en la primera base. Están tratando de hacer lo mismo que hizo la George Washington, para así anotar una carrera y tomar la ventaja. Mala. 1-1 el conteo. Y es un elevado que va hacia el jardinero izquierdo. Y captura para así terminar la entrada. Y vemos como el muchacho de la George Washington están celebrando, ya que el equipo contrario no pudo hacer una carrera. Y así empieza el último inning, cuando vemos que la George Washington está tratando de hacer una carrera para terminar este juego y romperle la racha a la Luperón, y que lo tenemos que romper a Kevin Ferreira, nuestro tercera base. Primer lanzamiento, bola. Es la primera mala. Vemos como la grada está expectante, esperando que Kevin Ferreira dé un hit. Segunda mala. Dos bolas sin strike. Guys. Pues se toma su tiempo, se prepara. Primer strike. 2-1 para Kevin Ferreira. Saque elevado. Que se pone en la base intermedia. Que se queda en el cuadro.
Y así cae el primer out de la entrada. Osvaldo llegó a la playa. Cuando vemos que Jason Hernández está en el home plate. Cuando vemos a Melvin Moronta en el círculo de espera. Sácale Vado que se va de foul hacia el jardín derecho. Segundo strike. No, las cosas siguen limpias. Última oportunidad para los Rangers de empatarlo, si no se irán a extra inning. El bateador pide tiempo. Wolf. Saca elevado. Que captura el shortstop y así cae el segundo out de la entrada. Cuando vemos en el home play a Kevin Ferreira. Melvin Moronta. Cuando vemos que se prepara, que está preparándose para batear Melvin Moronta, viene el pitch. Uf. Y eso rodó hacia la tercera base, el tercera base la toma, hace un lanzamiento hacia la primera base y así out. Y así cae el tercero de la entrada. Con eso nos iremos a extra inning para decidir quién será el ganador de este encuentro. Y le damos, y así iniciamos el octavo inning. Cuando vemos a los muchachos de la Washington intentando de defender y que no le hagan ninguna carrera. Primera mala. Saca elevado entre right center field, que pica. Y este está corriendo hacia la segunda base. Parece que toma. Estaba pensando tomar la tercera base, pero se ha quedado en la base intermedia. La cosa un poco complicada para la George Washington en este momento. Es un poco apretada. Y es un toque para que el corredor va hacia tercera. Y es puesto bajo.
en la primera base. Un out, un hombre en tercera. Situación apretada para José Abreu. Se nota el nerviosismo de los jugadores por el estado decisivo que tiene el juego en este momento. Primer strike. Vemos como los peloteros y el manager de la George Washington le ha reclamado al umpire. No lo pueden creer, no pueden creer que haya sido bola. José Abreu se nota un poco enojado por esa decisión del umpire. Parecen desesperados todos. Y es la tercera mala. 3-1. Bueno, más si una corta mala y podría tener un boleto en la primera base. Se prepara José Abreu. Y le han cantado a José Abreu. Y la Luperón toma la ventaja. La Luperón ha tomado la ventaja en este inning y este podría ser el último inning del encuentro, ya que si la George Washington no logra hacer una carrera, todo eso se acabará aquí. Y la George Washington y la Gregoria Luperón seguiría con su invicto. Pero ahora 12-0, mientras que la George Washington tendría 9-4, obteniendo así el segundo lugar en la tabla de posiciones. Y es en línea que se va de foul. El vaso lleno, con una gota, se podía derramar. Tercera mala. Tres y dos. Cuarta mala y se gana un boleto directo hacia primera. Noto que José Abreu está un poco nervioso en este inning. Está muy descontrolado. Se siente bien nervioso en esa situación. No es una situación que... No es una situación en la que deben anotar obligatoriamente si quieren empatar para llevarlo a extra inning o tratar de llevarse la victoria. Y me encuentro un poco raro que Calvón no tenga a ningún jugador en el bullpen practicando. Creo que Calvón mantendrá a José Abreu hasta el final del inning. Ahora vemos como Carbón inicia una pequeña reunión con el cuadro para tratar de terminar este inning rápidamente. Recalcando nuevamente, Carlos, yo pienso que Carbón tiene una confianza en sus muchachos. No tiene muchas dudas en ellos. Él cree en ellos. No hay menor duda de eso.
una carrera de ventaja, pero súper peligrosa en este set, en este octavo inning. Y es una línea candente que pasa por la base intermedia. Hombre en primera, hombre en primera y en segunda, un out. 5-6 se encuentra el encuentro. La Luperón ganando, llevando la ventaja. Se le han complicado las cosas a José en este último inning. Después de tener 4 innings controlando todo. Agua en tercera y doble play. Y así termina la entrada. Por la vía, 5-3. Inicia la baja del octavo. Esta podría ser la última oportunidad que la Georgia Organization tiene para empatar el juego, tomar la ventaja. Mientras vemos que está en la caja de bateo Jim Paredes, el número 3. Y left field. Y vemos cómo le cantan el primer strike. Vemos cómo está en el ciclo de espera, Yomil Díaz, nuestro queche. Primera mala, 1-1, se anivela el conteo para Jim Paredes. Última oportunidad para poder llevarlo a extra inning o llevarse el juego. Strike. Swing agresivo para tener su segundo strike. ...2-1 el conteo... ...y Jim Paredes ponchado... ...y así sacan el primer out de la entrada... ...cuando vemos que se acerca... ...a la caja de bateo... ...Yosmil Díaz... ...el juego ahora mismo está en la de... ...3 strikes... ...y un out... Primer strike. Aunque una bola fue un picheo muy fuera de la zona. Un strike sin bola. Yomil Díaz con mucha presión bajo sus hombros. Segundo strike. Y ese es el segundo strike.
rápidamente, Yomir Díaz acumula 2 strikes en su conteo. 2 strikes sin bola. El pitcher toma su tiempo, algo que Yomir debería aprovechar para acomodarse. Ahora tenemos a Luis Rodríguez, nuestra primera base. Primera mala. 2-1 el conteo. Una bola, 2 strikes. Dos y dos. Se le anivela el conteo. Yomir Díaz. Veremos qué podrán hacer los Trojans para poder salvar este juego, o solamente los dejarán ir. Tercer strike y Yomir Díaz es ponchado. Y esto está a ley de un out para que todo se acabe. Juego que está simplemente a ley de un ponche o de cualquier tipo de out. Para que esto se acabe y la Luperón pueda mantener su ventaja y su racha, elevándola 12-0. Cuando vemos que la Luperón trae un pitcher nuevo a calentar y el pitcher que había entrado ha sido sustituido. Y así se cerró el juego cuando vemos a Luis Rodríguez en la caja de bateo. Podría ser la esperanza de los Trojans. O podría ser su derrota. Luis Rodríguez con mucha presión en sus hombros, ya que el juego se decide con él. ¡Primer strike! La presión incrementa. Un strike, 0 bolas. 2 outs, las bases siguen limpias. Y ahora Luperón. Mientras la ampalla le hace un reclame al señor Carbón. ¿Por qué es? Saca foul agresivo. Esto está a ley de un solo strike. Oiga. Ahora podremos ver si habrá un héroe aquí. ¿Será el final de los Trojans en este juego? Para el pitcher.
Hace su lanzamiento y bola. Primera mala. El pitcher tomando su tiempo. Luis Rodríguez se prepara. Bola, segunda mala. 2-2, se anivela el conteo. El vice tomando su tiempo, Luis Rodríguez se prepara. 2-2 el conteo, 2-2. La base es limpia. 6-5, arriba la Luperón. Luis pide tiempo. Mm. 3-2, se le llena el conteo. Luis Rodríguez. Pichó que puede ser decisivo en este momento. Con cada pichó la presión aumenta. Ahora 3-2. Cuarta mala, lo manda directivo hacia la primera base. Y revive la esperanza de la George Washington. Cuando viene Eloy Jiménez al bate, nuestro designado. La euforia de los jugadores incrementa. Han tenido un poco de esperanza ahora mismo en este momento. Tenemos a Luis Jiménez en la caja de bateo. Luis Rodríguez le pegando un poco la inicial. Primer strike. Con un batazo bien colocado, se pudieron empatar este juego. El bateador pide tiempo. Un strike sin bola. Un hombre en primera, 2-2. Luis Rodríguez despegando un poco al iniciar. Segundo strike. Le dio un pichazo en estos momentos, señores. El equipo entero no ha estado conforme con ese picheo. Creo que ya deberíamos estar preparándonos un poco. O nos podríamos ir a casa, o solamente podríamos volver a sentarnos y seguir comentando el juego un extra inning. O celebrar que ganáramos por un punto, por una carrera. Quiero aprovechar este momento y dar un saludo a Stalin Veras, quien está viendo el juego. Rodríguez, decide robarse la base. Pero detenido por el coach Carbon en intermedia. Una bola, dos strike. Una bola, dos strikes, two out. Un hombre en segunda. Momento de tensión en el partido. Tercer strike y es ponchado. Y aquí acaba todo, señores. La Luperón logra mantener su racha y subirla a 2-6-0.
Mientras, la Luperón comienza con 9 y 4. Esto ha sido todo, señores. Pero nos veremos mañana en otro juego. Yo soy Pedro Amparo. Y Carlos Sánchez. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima, amigos. Dando el análisis final, este juego en comparación con el otro juego ha tenido mucho más bateo y mucho más contacto. Ha sido un juego menos cerrado que el otro, pero al final la Luperón ha logrado obtener la victoria.